Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y juego en el canal. Estamos en Dragon Ball Z Dokkan Battle, un juego de móvil que le estoy dando una viciada espectacular. Llevamos aproximadamente unos 15, unos 14 días, unos 14, 13 días jugando. Eso lo podéis ver aquí, por ejemplo. Mira, si os venís aquí, si no recuerdo mal, por aquí tenéis, mira, login for 15 días en total, ¿vale? Llevamos, no hemos completado todavía esta misión, por lo tanto llevamos menos de 15 días. Y la verdad es que le estamos dando una caña impresionante. Estamos ya a nivel, a rango, nuestro nivel de cuenta a 169, ¿vale? Y estamos preparando, esto de aquí son piedras, que esto es de pago, pero que podéis ir consiguiéndolas jugando. Y estamos ahorrando piedras para el tema del aniversario, que supongo que, por lo que me han dicho, creo que podrá venir sobre el 5 de julio, si no recuerdo mal. Así que es un buen momento para empezar a jugar, porque con los aniversarios empiezan a haber un montón de historias, un montón de eventos, un montón de regalos, y está muy bien para empezar a jugar, ¿no? Entonces, este vídeo va a ser un poquito para explicaros, ¿vale? Para explicaros el cuando empecéis a jugar, para que no vayáis tan perdidos. Cuando empecéis, ¿vale? Básicamente, para conseguir los personajes, ¿vale? Que es una de las cosas más importantes de este juego, ¿no? El conseguir personajes y demás. Pues al principio vais a estar muy capados. Creo que al principio tenéis alguna tirada para darle gratuitamente. Le dais, ¿vale? Le tenéis que dar aquí a Summon. Y aquí, bueno, estos son banners, ¿vale? Que aquí, si le das Scouter este, pues te salen los personajes que te pueden salir en el banner, ¿vale? Aquí tenéis al Verus este, ¿vale? Y bueno, pues tenéis, ¿ves? Tenéis los diferentes que te pueden salir del banner y luego te pueden salir otros también, ¿vale? Estos digamos que son, bueno, estos los que te pueden ir saliendo, ¿vale? Y luego pues los del banner, que se supone pues que son los más importantes y bueno, que tienes que tener mucha suerte para que te suelan salir. Y como veis, pues te piden pues 5 piedras para tirar una tirada, ¿vale? Para un personaje, o podéis darle una multi por 50 piedras, que en este caso creo que eran 10 personajes, ¿vale? Entonces, vosotros creo que al empezar a jugar deberéis de tener algún banner por aquí, ¿vale? Deberéis de tener algún banner que sea de tirada gratuita y os van a dar algo. Y aparte, si bajáis, ¿vale? Si bajáis, aquí tenéis esto, que es los summon por, bueno, los amigos estos, ¿no? Que esto os van a ir dando puntos a medida que hagáis misiones. Vosotros vais a ir jugando, vais a ir haciendo misiones y aparte, por mandarle una invitación a alguien o agregar a un amigo, os van a ir dando puntos. Y podéis hacer también tiradas gratuitas con estos puntos de amistad, que realmente pues son una mierda los personajes, ¿vale? Pero para empezar, pues mejor algo, ¿no? Que nada. Entonces vamos a darle una tiradita para que veáis un poco cómo funciona. Vamos a hacer el tema de una tirada de solo uno y luego de dos. O sea, y luego de 10, perdón, ¿vale? Le damos aquí, que son 200 puntos, ¿vale? ¿Se ha quedado un poco pillado o qué? Vale, ahí está, nos dice tienes no sé cuántos puntos, le damos a Summon. Y ahora va a salir una animación. En este juego, depende de la animación que salga, os puede salir cosas mejores o peores, ¿vale? Ahora se le ha ido, por ejemplo, a Kibu. Vale, le damos aquí, no se nos ha transformado. O sea que va a ser, esto creo que va a ser, al menos que ahora se rompa el cristal. ¿Se rompe? ¿No se rompe? Pues ha salido una mierda. Como una casa, ¿vale? Pero estos personajes tienen otras utilidades igualmente, ¿vale? Esto es un personaje normal, ¿vale? La N la tenéis ahí, es un personaje normal, es una castaña, ¿vale? Pero bueno, ahí lo tenemos. Aquí, por ejemplo, ¿veis? Hemos conseguido una misión, que esto supongo que será una misión diaria, ¿vale? Si nos venimos aquí, o sea, nos venimos aquí, le damos aquí a misiones, a ver si carga, ¿ves? Aquí en las misiones diarias, pues tienes que darle a Summon a un amigo, ¿vale? Ellos dan, pues nos han dado aquí. Pues esto creo que es para entrenar personajes, que ahora hablaremos del tema de cómo entrenar personajes y todo el rollo, ¿vale? Bueno, vamos a darle ahora una tirada de 2000, ¿no? De 10 personajes, a ver qué carajos nos sale. No va a ser una mierda. A ver, aquí no salen cosas buenas, ¿vale? Sale todo castaña, pero bueno, algo es algo. Y aparte, como digo, le podéis dar otra utilidad a los personajes, ¿vale? Vamos a sumonear esto, a ver qué sale. Os pueden dar también estatuas, por cierto. Mira el Yancha. Os puede salir. Vale, ahora se ha convertido, ¿vale? A ver si sube a... A ver si se pone en Goku, en Super Saiyan 2. Ahí, vale, vale. Bueno, aquí a lo mejor... A ver si nos dan... Aquí sobre todo estatuas. Las estatuas las podéis vender por dinero. Mira, nos ha salido un... LR. Perfecto. Esto es, como habéis visto, el personaje del banner. De lo más... digamos que de lo mejor. De lo mejor que te puede salir, ¿vale?
que ahora os iré explicando, porque este personaje ahora lo podéis ir subiendo más y conseguir que sea un LR, ¿vale? Que además creo que no está. Creo que ese personaje no está nada mal para el tema de un equipo free to play, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir dándole aquí, no creo que salga nada más. Mira, una estatua. Bueno, esta estatua, ¿vale? Pues se puede vender, aquí lo pone, worth 250.000 zenith, ¿vale? Esto lo podemos vender, que ahora os lo voy a enseñar. ¡Ojo! Y otra de 1.000.000. Oye, esta tirada está siendo espectacular, ¿no? Un LR y dos estatuas. ¡Ojo! ¡Estoy blessed! Pues otros 250.000. Cuidado, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Oh! ¿Pero esto qué es? ¡Otra estatua! 500.000, ¿eh? Bueno, pues una de las mejores tiradas, por no decir, yo creo que de la mejor tirada que he tenido yo en este tipo de banner, ¿vale? O sea, hemos sacado un LR, que es esto de aquí, y luego cuatro estatuas, ¿vale? Mira, si le damos aquí, ¿vale? Si le das aquí a Growth, vais a ver que el personaje puede ir como evolucionando, ¿no? Lo vais a poder ir subiendo. Que para subirlo, pues tenéis que subir de nivel al nivel máximo el personaje y luego os va a pedir unas chapitas, ¿vale? Os pido unas chapitas, que son estas, ¿vale? Que las podéis ir farmeando, ahora os diré dónde se farmean, ¿vale? Y vais, pues ves, vais evolucionando, 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 pum, pum, vais evolucionando, hasta que al final llega, pum, y se os convierte en un LR, ¿vale? Que es un personaje, hombre, es la categoría máxima del juego. No todo, evidentemente, que sea LR no significa que sea los mejores personajes. Hay personajes súper, súper raros, que son los SSR, que le puede, a este personaje en concreto, que es free to play, pues le da patadas por todos lados, ¿no? Pero para que sepáis un poquito que los personajes se pueden ir como evolucionando, se pueden ir mejorando cada vez más hasta que llega, depende del personaje que sea, pues puede llegar a un nivel u otro, ¿no? Por ejemplo, los LRs pues te llegan hasta el nivel 150, ¿vale? Entonces, bueno, luego el tema de las el tema de las estatuas que no han salido, ¿vale? Le dais aquí a Team, le dais a Sell, ¿vale? Esto, vale. Y le damos aquí Select, ¿vale? Tenemos. Nos marca directamente ya todas las estatuas. Le damos a vender, que es para lo único que vale. Y nos hemos sacado ahí 2 millones por la cara. Que oye, para una tiradita de. Para una tirada de. de 2000, un LR y 4 estatuas, 2 milloncitos. Nos ha salido muy, muy, muy bien. Bueno, ¿qué más cositas? El tema de, por ejemplo, los personajes, os he dicho que no sirven. Los que salen ahí no sirven para mucho, ¿verdad? Bueno, tenéis aquí entrenamiento, ¿vale? El entrenamiento sirve para subir vuestros personajes de nivel, ¿vale? Por ejemplo, vamos a elegir este personaje que me lo estoy subiendo ahora. Tenéis aquí, por ejemplo, el Training Location este, que es un lugar, ¿no? De entrenamiento. Tenéis este de aquí por defecto, es gratuito, lo vais a tener siempre. Pero luego, a medida que vayáis jugando, pues vais a ir pillando otros zonas de entrenamiento que van a hacer que, pues como veis, por ejemplo, este lo que hace es que te da super success, ¿no? Digamos que va a subir más. Este, por ejemplo, te da pues 50.000 de experiencia por cada personaje que pongáis y por cada objeto que pongáis. Entonces, pues va a subir más rápido, ¿no? Vamos a utilizar este, por ejemplo. Yo aquí lo voy a poner en auto. Como veis, nos han puesto los personajes que nos han dado, que son personajes de mierda, como veis, son personajes normales y raros. Esto no vale para nada. Nos han puesto los personajes aquí. Y luego aquí tenéis objetos que también vais a ir farmeando, que ahora os diré dónde farmearlos, ¿vale? Le dais, lo podéis hacer así o lo podéis hacer manual, ¿vale? Lo podéis hacer manual. Yo ahora, por hacerlo rápido, le voy a dar automático, porque tengo bastantes objetos, ¿vale? Le vamos a dar automático, nos lo rellena. Le damos a comenzar. Nos va a gastar dinero. Aquí te pone el Zenith que necesitamos. Te pide 201.000 en este caso. Hay otros personajes. Por ejemplo, hace poco me gasté 12 millones para sacarle el EZA, el último rango de EZA a uno de los personajes. ¿El EZA qué es? Eso para otro vídeo porque os queda mucho para eso, ¿vale? Pero bueno, este es baratito, ¿vale? 200, 201.000. Le damos. Aquí te dice, oye, ¿estás seguro de que quieres quemar este personaje de mierda? Pero es raro. No, lo quieres quemar. Y tú dices, sí, porque es una mierda, ¿vale? Le damos, ¿vale? Y ahora ya, pues nos va a subir del nivel 40 y pico, creo que estaba, ¿no? Del nivel 40 y pico al nivel máximo, al nivel 120. Que este en realidad no es su nivel máximo. Todavía lo podemos subir más. Lo podemos subir más, ¿vale? Porque aquí le damos a Awakening, ¿vale? Y veis que te pide otras chapitas. El problema es que esto todavía no está, ¿vale? Esto, si le damos aquí, si le dejáis pulsado a la chapita, te va a decir la chapa que necesitas, la cantidad que tienes y si quieres ir al evento donde se consiguen las chapas. En este caso no está, creo, ¿vale? No está. ¿Ves? Entonces te dice,
No está, ¿vale? No hay, no te sale nada aquí, ¿vale? Te tendría que salir. Entonces, esto va cambiando. Esto, por ejemplo, para no liaros, porque esto no lo vais a poder hacer al principio, pero si, por ejemplo, estuviese, aparte de encontrarlo aquí, también lo encontraríais si os vais a Home, le dais a Start, le dais a Eventos, ¿vale? Le dais a ZBattle, y aquí, ¿vale? Y aquí tenéis, debería salir ese evento de ese personaje, y por ir, por ejemplo, mira, os voy a enseñar este. Si hacemos, estamos en el rango 8 de este, ¿vale? Le damos a Rewards y veis que la chapa es igual, pero con otro icono, pero el borde es el mismo, ¿no? Pues digamos que si tuviéramos el personaje este, aquí podríamos conseguir las chapitas para mejorarlo todavía más, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí, os voy a poner un ejemplo que tenemos. Tenemos, mira, el Vegetita este, ¿vale? El Vegetita mamadísimo. Este personaje era nivel 120, lo que pasa es que ya puede llegar hasta el 140, que es el nivel máximo de un personaje ultra raro, ¿vale? ¿Cómo lo he conseguido? Pues lo he conseguido sacándole las chapitas a partir de que llega a ese nivel 120, si lo que esto todos los personajes no lo tienen, ¿vale? Eso es el EFA, todos los personajes no lo tienen, ¿vale? Os vais a aquí, ¿vale? Evento, os vais al ZBattle, ¿vale? Otra vez, carga por favor, y aquí pues tenéis que llegar hasta nivel 30. Nivel 30 es, luego podéis subir más todavía, que te dan otra recompensa, en este caso por subir, por cada nivel que subas, pues te dan una estatua que vale 1,5 millones, ¿vale? Pero hasta nivel 30 te están dando chapitas que necesitas para ir mejorándolo cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que llegas a nivel 30 y ya no se puede mejorar más el personaje, ¿vale? Luego se puede mejorar de otras maneras. Se puede mejorar todavía más. Todavía más. Porque vosotros os vais aquí a potencial oculto, que la gente nueva no lo tenéis todavía, tenéis que subir de rango, ¿vale? Y esto le decimos que se calle. Y aquí, ¿vale? Aquí podemos coger nuestro personaje. ¿Dónde está? ¡Vegetita! Vegetita, ¿dónde estás? Que no te veo, porque no veo a Vegetita. A Vegetita. Le damos OK. Y aquí tenéis un marco donde vais a gastar también otros puntos, unos orbes, para seguir mejorando mejorándolo todavía más, ¿vale? Pero esto ya, eso más adelante, simplemente para que sepáis que esto existe. Entonces, al principio, ¿qué os recomiendo hacer? Al principio la campaña, vosotros vais a empezar, le dais a quest, ¿vale? Le dais a quest, vais a empezar evidentemente por el rango 1, ¿vale? Vosotros vais a tener, como veis, estamina aquí, ¿vale? La estamina, que tendréis menos que yo, porque la estamina va subiendo a medida que subís el rango, ¿de acuerdo? Le dais, empezáis por el primero y empezáis a hacer, pues vais haciendo, ¿vale? Le dais aquí y os cogéis el normal en principio, ¿vale? Empezad por el normal porque si no a lo mejor os parte la cara y aparte que creo, no sé si se puede, yo creo que se podía, creo que esto lo han cambiado, ya se puede hacer cualquier dificultad nada más empezar sin tener que hacer la anterior, me parece, ¿eh? Pero de todas formas empezar por la normal. Entonces vais a hacer la normal y por cada, al completarlo, cada escenario que completéis, cada misión que completéis, en este, o sea, cada normal, difícil o Z difícil, ¿vale? Z hard. La primera vez que los completéis, os van a dar una piedra de esas que os he dicho, que cuestan dinerito, que es esto de aquí, ¿vale? Esto cuesta dinerito. Pues os van a dar una, cada vez que limpiéis el escenario, una misión, en cualquiera de sus dificultades, si lo hacéis en normal, una piedra. Lo hacéis en difícil, otra piedra. Lo hacéis en Z difícil, otra piedra, ¿vale? Entonces es una manera de farmear piedras, ¿vale? Y de subir de nivel y de farmear historias, ¿vale? Y luego también tenéis otras cosas, si os venís aquí, porque eso es el tema de las quests, ¿vale? Luego tenéis también el tema del dragón este, que os van a dar deseos, que os las vais a encontrar, las bolas de dragón, o las vais a encontrar a medida que avancéis por las misiones, ¿vale? Y aparte, cuando ya tengáis bastantes misiones desbloqueadas, porque al principio no vais a poder, porque tenéis que ir pasándoos los diferentes escenarios, cuando le deis aquí, por ejemplo, yo quiero la bola número 1 porque me falta la bola número 1, ¿vale? Le das clic y te dice, la bola número 1 está aquí. Le das aquí a quest y ya te manda directamente, ¿vale? Te manda aquí, la hacéis y pilláis la bola de dragón, ¿vale? Yo ahora mismo no lo voy a hacer porque tengo poca energía realmente y no me apetece hacer eso, ¿vale? Tengo que hacerlo todavía. Tengo que seguir pillando tema de deseos de dragón. Y luego, más cositas. Tenéis también eventos. Que esto van cambiando, depende de cuando entréis al juego, van cambiando. Tenéis eventos de historia. Tenéis eventos para conseguir personajes. Bueno, no, perdón. Esto no es para conseguir personajes. ¿O sí? Espérate, esto lo tenéis aquí. Mira, aquí tenéis para conseguir un personaje. Además, vuestro primer. Aquí podéis conseguir un ultra raro. ¿Vale? O sea, vosotros vais a conseguir un Goku Pocho. ¿Vale? Vais a conseguir un Goku Pocho, pero luego lo podéis ir mejorando con el tema de las chapitas que os he dicho y todo el rollo. ¿Vale?
Luego también tenéis aquí eventos, esto para conseguir a Pan y para, bueno, para, sí, podéis conseguir a Pan, ¿vale? Que es un LR además, si no recuerdo mal, es un LR, ¿vale? Que os dan esta Pan y luego tenéis que ir subiéndola, consiguiendo esta chapita, ¿vale? Y aparte, esto se puede hacer una vez cada 7 días. Esto lo que hace es que os sube una barbaridad, el nivel de vuestra cuenta. Pero una barbaridad, ¿eh? O sea que aprovechad y cada 7 días hacedla porque vais a subir un montón. También tened una cosa en cuenta, cuando subís de nivel la cuenta, la estamina se os rellena al tope. Así que intentar jugar con, vale, voy a subir, pero antes de subir me voy a intentar gastar toda la energía, así cuando subas, pum, la recuperas entera de nuevo, ¿vale? Tenéis eso por ahí, ¿vale? Que esto ya os digo, son eventos que depende de cuando veáis el vídeo, a lo mejor están o a lo mejor no están, ¿vale? Este, por ejemplo, creo que lleva mucho. Este creo que está para siempre. Bueno, estos que no sé si están para siempre, creo que sí. Luego tenéis este también, que es para conseguir objetos. Cuando hemos entrenado nuestro personaje, habéis visto que hemos usado una serie de objetos. Pues haciendo esto, te dan objetos para entrenar. Este te da, por ejemplo, estatuas, ¿vale? Para venderlas por dinero. Esto también son objetos para subir los personajes. Más dinero. Aquí tenéis, esto se puede hacer también una vez al día, que es para subir muchísimo a vuestros personajes, así que os recomiendo que lo hagáis, ponéis vuestro personaje que queráis subir de nivel, os lo hacéis, que es muy fácil, o sea, es una tontería, es un bicho, tenéis que pegarle al momo este, que le pegáis una torta y se muere, ¿vale? Y ya está. Y luego tenéis también para conseguir chapitas, las chapitas que os he dicho que hay algunos personajes que te sirven para, que las necesitas para subir, pues aquí tenéis, pues por ejemplo, yo qué sé, si tenéis un personaje... ¿Qué os digo yo? Tenéis un personaje. Un personaje que tenga que subir. Por cualquiera. Vamos a poner este, ¿vale? Queremos subir este personaje, ¿vale? Que es. Este es físico, ¿vale? Lo pone aquí arriba, físico. Pues necesitamos estas chapas, ¿vale? Pues entonces, vale, pues no tengo chapas de físico. Pues os vais a vuestro evento. Os vais a vuestro evento. Y os vais aquí y les dais a las medallas de físico, ¿vale? Y dependiendo de la dificultad que lo hagáis, os van a dar mejores chapas o peores, ¿vale? En principio, pues, a ver, eso ir tanteándolo. Cuando seáis nuevos, pues, hombre, tirar... Supongo que vais a tirar de equipo free to play, evidentemente, de los personajes que vayáis sacando con la historia, con los eventos. Esto lo podéis hacer al principio. Vamos a hacerlo... Ah, por cierto, vamos a hacerlo para que lo veáis, ¿vale? Porque este personaje lo podéis sacar ya y es una tontería. Y luego tenéis también aquí, bueno, esto, los challenge estos os olvidáis de momento porque esto no vais a poder. ¿Vale? Esto es tontería que os lo voy a mostrar para que veáis un poquito esto, pero vamos, esto no vais a poder hacerlo. Y los Z Battle, pues tampoco los vais a poder hacer al principio. Es más, creo que no sé si esto está desbloqueado al principio y tenéis que subir, no lo sé. Y luego tenéis aquí tema de más eventos de historia, que aquí también os podéis sacar más personajes. Es más, os recomiendo para gente nueva esto, ¿vale? Aquí si os metéis en información, os dice... Que bueno, que haciendo el tema de... Lo que pasa es que estamos a fin de semana y en fin de semana no podéis reclutar. Los fines de semana no salen los personajes. Pero este equipo, es más, os dan un Goku LR, ¿vale? Si farmeáis cada día, o sea, depende del día que sea, ¿vale? Os va a salir un personaje u otro para farmear. Entonces, os recomiendo que estéis pendientes, ¿vale? Y empecéis a farmear este equipo, ¿vale? Lo vayáis farmeando porque es un equipo que os va a venir muy bien. Para los eventos, porque hay eventos que, por ejemplo, solo te permiten hacerlos con personajes que se consiguen de manera free to play, de manera con eventos así. Y no podéis utilizar otro tipo de personaje. Y está bastante rotete, o sea, está bastante roto. Entonces, intentar sacarlo, ¿vale? Intentar sacar el equipo este poco a poco, ¿vale? Tenéis que ir reclutándolo, que para reclutarlo simplemente os metéis aquí, ¿vale? Es que ya os digo, ahora mismo estamos de fin de semana y no salen personajes, pero os tendréis que meter... Lo hacéis y cuando matéis el boss del escenario, pues vais a tener una probabilidad de que os salga o no ese personaje, ¿vale? Pues ir machacando e ir sacando lo que podáis, ¿vale? Ir sacando. Y luego, ¿qué más? Bueno, vamos a hacer esto, ¿vale? Que esto es bastante fácil y como he dicho, podéis sacar un Goku. A mí no me lo van a dar porque ya lo tengo, ¿no? Pero esto lo podéis hacer. Y además así podéis ver, le dais a normal, ¿vale? Le damos a normal. Estos son, por ejemplo, esto por cierto son personajes... de amigos y de gente random que hay por ahí, ¿vale? Entonces vamos a pillar este personaje, por ejemplo, ¿vale? Seleccionamos nuestro equipo, que es un equipo que estoy todavía leveando, por cierto, ¿vale? Vamos a darle aquí. Bueno, esto no lo he enseñado. No sé si habéis visto abajo, había una serie de objetos que son para hacer de objetos support, pero vamos, eso ahora mismo no nos va a hacer falta utilizarlo. Y bueno, este es el tablero, ¿vale?
aquí tenéis una serie de números, que es lo que vais a avanzar, y depende de donde caigáis, pues vais a recibir una cosa u otra. Si caéis por aquí, lo que vais a recibir son hostias, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues yo quiero pillar la cápsula esa, pues le damos al 3, pum, y nos da una cápsula de support item, ¿vale? Nos van dando objetos. Ahora quiero un 4 y nos van a dar aquí, pues un objeto de entrenamiento, ¿vale? Ahora un 4 aquí y otro objeto de support item, ¿vale? Y así. Y vais pillando, ¿vale? Vais pillando. Y aquí, por ejemplo, en esto es medallas. Medallas de Awakening. Entonces, pues es una manera también. Es una manera de. Bueno, de farmear. De farmear objetos y de farmear chapitas y de farmear todo. Bueno, pues aquí tenemos a este Goku, que nos va a durar una hostia, ¿vale? Le vamos a meter con el Vegeta todo lo gordo. Le vamos a meter esto. Aquí, como veis, pues estos son un de estos de esferas, ¿vale? Dependiendo. Esto ahora os lo explico, ¿vale? Dependiendo. Veis que aquí, por ejemplo. O sea, dependiendo de la sinergia. De los enlaces que tengan los personajes, pues se dan buffos o tal, ¿vale? Entonces tenéis que intentar montar un equipo que tenga sinergia entre ellos, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, mira, ¿veis que tiene como un círculo de esto es el ki, ¿vale? Si yo cojo, esto es un personaje tech, ¿vale? Aquí lo pone, stream tech. Entonces este es lo que mejor le viene son las bolitas verdes. Si yo cojo una bolita azul, me va a dar uno de ki, mira, pum, uno, ¿vale? No ha llegado al superataque. Y ahora este, por ejemplo, es de STR, ¿vale? Super STR. Es rojo. Entonces este puede pillar bolitas rojas. Por lo tanto, si yo le pillo bolitas rojas, por cada bolita roja son dos de ki. Entonces le damos aquí, eso hace así, pum. ¿Ves que sigue un camino? ¿Vale? Es un poco Candy Crush. Es un poco, ¿eh? Un poquito así. Y ahora, pues mete la torta. Vegeta pone, le revienta puñetazos, ¿eh? Le revienta puñetazos. Y ya está, ¿vale? Y lo revienta. Por cierto, se puede poner en por dos. La animación que no le he puesto, para que vaya más rápido. Es más, lo pondremos en por dos porque si no se hace un coñazo. Vale, nos lo pasamos y ya está. Y aquí, bueno, aquí no sé dónde era, no sé si es aquí. Pero vosotros haceros este evento y así pilláis el Goku. Vale, os pilláis un Goku ahí todo flama, que al principio os viene muy bien. Vale, y luego ya pues está la pantalla. La última pantalla donde os van a decir la experiencia que habéis ganado para vuestra cuenta. Que a mí esto ya no me da nada, vale. El dinero que habéis ganado, el tiempo que habéis tardado, si habéis conseguido algún personaje. Vale. Y luego, pues, lo que hayáis sacado, las chapitas y los objetos de support y todo lo que hayáis sacado, ¿vale? Entonces, luego, tema de... es que tampoco me quiero meter en esto, ¿vale? Simplemente lo voy a enseñar. Por ejemplo, vosotros metéis en un personaje, ¿vale? De esa de details. Y aquí vais a ver que tiene links, ¿vale? Entonces vosotros tenéis que buscar, y categorías y demás, vosotros tenéis que buscar, aquí tenéis, bueno, aquí tenéis Leather Skill. La Leather Skill es el primer personaje que vosotros metéis en vuestro equipo, ¿vale? Mira, equipos, ¿vale? El primer personaje, pues ese personaje activa el Leather Skill, el resto no, ¿vale? El resto, pues lo que haga con su superataque, lo que haga con su pasiva, ¿vale? Y luego lo que hagan con sus enlaces, por ejemplo... El tema de... ¿Dónde está? Real of Gods, ¿no? Uy, Real of Gods, perdón, se me ha ido la pinza. El Godly Power, ¿vale? Pues se dan, entre los personajes que tengan ese link, pues se dan un 15% más de ataque, ¿vale? Entonces, pues si yo llevo a Whis, que lo llevo, y llevo a Verus, pues entre ellos están dando un 15% de daño. Y así con todos los textos. Entonces tenéis que buscar un equipo con sinergias. ¿Qué pasa? Que al principio lo que vais a tener, si empecéis a jugar, es tontería que nos metamos en esto... Porque no vais a tener los recursos, ni los personajes, ni nada. Lo que vais a ir, vosotros vais a ir pillando lo que os vayan dando y con eso vais a ir haciendo, ¿vale? Pero para que sepáis que eso lo podéis ir mirando y mirar. Oye, pues este personaje tiene Super Saiyan y este también. Oye, pues entonces, mira, pues estos personajes, pum, se dan cosas, ¿vale? Entonces eso lo podéis ir mirando. Y poco más, creo, para el primer vídeo. Creo que, más que nada para no poner la cabeza como un maldito bombo. Tened en cuenta que es lo que os digo... Yo de vosotros, ¿vale? Todo lo que sea gratuito, lo sumo, tirarle, ¿vale? Todo lo que... Porque es que creo que al principio os dan sumo, ¿vale? Que os dan alguna tirada gratuita. Pero yo de vosotros no tiraría... O sea, cuando empecéis a... Si empecéis a jugar y empecéis a farmear piedra, yo tengo 457, ¿vale? Yo que vosotros, aunque digas, hostia, Dark Souls tiene este personaje, este tal, y los he visto, están muy, muy tochos. No tiréis ahora mismo a nada. O sea, no tiréis a nada porque el 5 de julio, depende de cuando veáis este vídeo, va a ser el aniversario. Y van a poner unos banners que son espectaculares, van a ser una puta pasada. Y os va a rentar, al principio conseguís un montón de piedras. Es más, yo todavía puedo farmear un montón de piedras. Y con el aniversario se van a poder farmear todavía más piedras. Entonces lo suyo es que empecéis a jugar, que intentéis sacar todos los personajes que podáis free to play.
¿Vale? Con los eventillos y esto que os he enseñado. Y que esas piedras las tengáis guardaditas para que el día 5 de julio tirarle a saco a los banners que van a poner. El 5 de julio creo que es, ¿eh? No sé si es la fecha tal, pero creo que es el 5 de julio. Y además yo haré o directo o vídeo, le daremos con todas las piedras que consigue farmear, que yo creo que voy a llegar a 1000 y pico piedra, yo creo que llegaré a 1000 y pico piedra, le daremos, tiraremos todas las piedras en esos banners para ver lo que me sale. Y de paso ya si también vosotros me decís lo que os ha salido a vosotros. Así que nada, no sé si me dejo algo, ¿vale? Como digo, yo también soy nuevo en este juego, llevo menos de 15 días jugando, así que nos va a servir un poquito para que vosotros, la gente que tengáis más, estos son todos misiones diarias que hemos hecho, ¿vale? Por haber hecho, ¿ves? Por haber hecho una misión, por haber hecho el tema de entrenamiento, por haber entrenado un personaje, ¿vale? Estos son diarias. Que esto os vais a hinchar, o sea, esto, o sea, cuando empecéis a jugar os dan un montón. Porque por cualquier tontería que hagáis, os van a dar aquí de misiones normales, os van a dar piedras, por misiones tal, os van a dar un montón de cosas. Al principio os vais a hinchar de piedras de estas, os vais a hinchar, ¿vale? Así que guardarlas, hacedme caso y guardarlas. No, que no os queme las piedras, guardarlas que queda poco. Guardarlas, por favor. Que lo he dicho, que yo soy nuevo en este juego, voy muy avanzado, ¿vale? Le estoy metiendo una caña impresionante, le he cogido con unas ganas que flipas al jueguecito, que no veas. Pero nos va a servir un poquito para la gente que queráis jugar, que hayáis empezado, que no lo supierais, que vayáis, que digáis, oye, por el juego me ha molado. Y también para que la gente que tenga más experiencia, evidentemente, me podéis echar a mí una mano y tal. Por cierto, importante, importante, antes de despedir el vídeo, tenéis aquí, ¿vale? En el giro giro este a los cojones, tenéis una cosa que os va a ayudar mucho también. A lo mejor vais un poco perdidos. Pues este señor os va a recomendar cosas que podéis hacer para sacar personajes. Para sacar personajes y para mejorar personajes. Por ejemplo, imagínate que a mí en una tirada de summon me ha salido, pues yo qué sé, me ha salido un Gohan, ¿vale? Y tengo este Gohan, tengo a este, ¿vale? Pues el Jiru Jiru este, ¿vale? Me va a decir, oye, lo puedes mejorar a esto. Y te va a decir dónde mejorarlo. Le das aquí a ir al evento, te sale aquí, le das a OK. Y ya directamente te manda el evento, ¿vale? Para que tú esto lo farmes, ¿vale? Para que formes las chapas para poder mejorar ese personaje. Entonces, aquí también tened en cuenta que aquí os va a recomendar, ver, por ejemplo, este pone para principiantes, ¿vale? Y esto es un personaje free to play. O sea, esto simplemente vas al evento, te vienes aquí, ¿vale? Y te dice, mira, le das aquí información y aquí en información os dice que al completar la stage, o sea, sí, el stage 1, ¿vale? Os van a dar una piedra, o sea, todo lo que completéis por primera vez, en la dificultad que sea, os va a dar una piedra, ¿vale? Pero te dice que te puede dar o el personaje que es este, o chapitas. Y aquí, por ejemplo, en la cuarta, te dan otro personaje más, ¿vale? Te dan otro personaje más free to play. Entonces, echarle un vistazo a este bicho. Porque os van a decir sobre todo lo que ponga para principiantes, ¿no? For beginners, ¿eh? Echadle un vistazo, le dais a update y os va a salir todo lo que tengáis, ¿vale? Hasta que veáis que ya se repite, ¿vale? Echadle un vistazo porque aquí vais a tener seguramente varios personajes para esto que son free to play. Y os van a venir muy bien, ¿vale? Para empezar a montaros vuestros primeros equipos y vuestras primeras historias, ¿vale? Así que nada, con eso creo que no me dejo nada, creo que más o menos está todo explicado. Bueno, luego tenéis aquí una tienda también. Que esto ahora mismo, pues, lo vamos a dejar porque, bueno, quien quiera verlo, pero vamos. Con esto, pues, con puntos detrás de que yo sinceramente no los estoy ni siquiera pillando, la verdad. No los estoy pillando, pero con puntos detrás de podéis comprar lo que os salga por aquí. Con Zenith, que es el dinero del juego, por así decirlo, también podéis comprar cositas por aquí, ¿vale? Y luego aquí con diferentes chapas, que esto ya sí que olvidaros, porque ahora mismo si sois nuevos no, ¿vale? Al menos que compréis alguna cosa y tal, pero esto de momento lo dejamos porque no os va a servir. Hay muchas de las cosas no las podéis farmear todavía. Entonces, es tontería. Es más, yo hay cosas que todavía no las puedo farmear o cosas que no se pueden farmear porque no hay a lo mejor un torneo activo. ¿Torneo Dark Souls? Sí, torneos, pero eso no está activo y yo todavía no lo he podido ver. Eso está aquí, ¿vale? El World Tournament, esto no está todavía. Así que nada, gente, espero que el vídeo os haya gustado, ¿eh? Que yo estoy muy picado al juego, estoy muy ilusionado, es una cosa que le estoy metiendo muchísimas horas, así que lo voy a traer seguramente cada X tiempo, lo voy a traer con sumo o cositas que vaya haciendo, o con eventos que vaya haciendo. Y nada, intentar reventar el botoncito de me gusta para más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle, ¿eh? Y nada, como digo siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.